Hola amigos de YouTube, bueno, esta vez voy a hacer un custom así con este cuerpito. Va a ser una Lady Deadpool, así que le pondré pequeñas partes de cosas aquí que le hacen falta a este cuerpo femenino. Igualmente le doy con cartulina, hay que hacerle así una cabecita. Enrollado todo esto, algo más o menos así, y le doblas así, pero dándole forma de una cabeza. Le ponemos cinta adhesiva así, pero bien hecho, no como en este ejemplo muy malo. Y para la colita hay que ponerle así un pedazo de alambre a lo que vendría siendo la cabeza, para luego cubrirle con alambre y así hacer la cabeza de esta muchachona. Bueno, que quede más o menos así, luego le cubrimos todo de papel dándole la forma de la cara de esta Lady Deadpool, y cubrimos todo hasta el alambrecito del alambre de lo que será su colita. Cubrimos todo bien y dejamos secar bien. Bien, ahora vamos a darle de color rojo a todo, porque es rojo la Lady Deadpool. Primero por su cabecita. Y obviamente su pelazo, que es rubio. Y ahora el cuerpo igualmente irá de rojo. Bueno, no todos, ciertas partes van blancos y de color café también. Digo negro, no va blanco. Ninguna parte irá blanco. Y cuando se seque bien, voy a añadirle el negro y los demás accesorios. Bueno, ahora démosle el negro a las partes que va de negro, pues obviamente, que son esta parte de los ojos. Con mucho cuidado para no pasarme el rojo. Y con el cuerpo de una vez. Lleva así esta parte de al lado del costado y ya me pasé. Bueno, una vez limpiado donde me pasé, seguimos pintando así correctamente esta parte de acá atrás, por acá. Los guantes de acá, no todo, una pequeña parte nomás que va de negro. Los costados de por acá, ¿qué más? Nada más, creo que eso nomás es todo, esta parte de acá. Y ya, a ver qué tal nos queda al final esta Lady Deadpool. Ya se la saben, comenten, compartan, qué más, denle like y todas esas mamadas para ayudar al chingoncísimo canal desde su servilleta.
Bueno, amigos, ya está listo la Lady Pool, Lady Deadpool, She-Pool, como quieran llamarle. Está la versión femenina de algún universo del mercenario Bocazas. ¿Cómo lo vio? Una película, ahí está un traje honrando los colores básicos del weight. Puede mover los bracitos, tiene su cinturoncito con sus típicos bolsillos, su emblema de que está en el cinturón, todas esas cosas. Mueve también un poco el codo, un poquito nomás porque parece que se va a romper. Mueve las patitas. Y la otra también, no mucho, todavía está media tiesa. Ahí lo pueden ver. Y ahora vamos a ponerle la cabecita de esta rubia fatal. Ahí lo pueden ver. ¿Qué les parece? Con su melena al viento, melena dorada. Y ahí está la Lady Pool. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Vale o no vale? Y si no valen, dejen su sabroso dislike. Y si les gustó, dejen su sabroso like. Con su traje brillante, como si fuera de látex. Y eso es todo. Ah, no es todo todavía, porque hay que ponerle las pistolas, metralletas. Creo que son metralletas, ¿no? Están aquí, que les hice por ahí. Así que pongámosles. Bueno, aquí ya está agarrado las metralletas esas. ¿Qué les parece? Esas metralletas estilo láser improvisadas que hice. Un poco que como que le estorba el cabello a eso, pero ya tomaré las debidas precauciones del caso. Sí, ok. ¿Y qué más? Dejen en los comentarios qué les pareció la película. ¿Tuvo buena, regular, mala? ¿Estaba peor que las anteriores o está más mejor que las dos anteriores del mercenario Bocazas? Bueno, ahora sí, mis amigos, me voy Endo. Saludos a todos, suscríbanse, denle un like y todas esas mamadas que siempre ayudan. Nos vemos en la próxima. Sugieran también. Y nada más. Gracias por ver. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. ¡Se acabó! ¡Me voy de aquí!